Good evening. Hola, hola, buenas, buenas, ya están por ahí. Buenas. Hola, vamos a iniciar. Hi, good evening. Hello. Hi, good evening. Okay.
Bueno, vamos a comenzar. So please turn on your cameras and respond for the attendance. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Buenas, buenas. Buenas noches. Cámara. Ah, no se quiere encender. Ahí está. Okay, let's get started. Jóvenes, ahí todavía pendientes con las tareas. Bastantes. Así es que hoy a desvelarnos ahí un poquito más para terminarlas, please. Ana Celia Mena. Ana Celia Mena no ha llegado. Marcela Siu está trabajando. Andrea Carolina, que también está ahí. Blanca Isabel Tunaca. Present teacher. Okay. Diana Vanessa López. Diana Vanessa no ha entrado. Edgar Eduardo García. Present teacher. Hey. Estaba preguntando por el enlace. Sí, como estoy acostumbrado a verlo ahí en el WhatsApp, que lo comparten en la tarde, ¿verdad? Entonces, ah. Ya no lo vi, creí que usted lo iba a hacer, por eso le consultaba. No, esas son la gente de la oficina la que hacen eso. Pero es el mismo de siempre, es el mismo enlace de todas las clases. ¿Quiere decir que puedo trabajar con el de días anteriores? Sí, es el mismo enlace. Ok. Sí, está bien que me oriente ahí. Gracias. Ok. Eso me extrañó por la pregunta. Pero es el mismo siempre. Gracias. Edith Maritza, no ha entrado. Fernando Salvador, tampoco. Presente. ¿O quién? Fernando Salvador. Ahora aquí está, presente. Fernando. Sí, solo que he tenido pequeños inconvenientes, entonces no he podido conectarme, pero ahorita voy a estar solamente así con cámara apagada. Le expliqué mi caso a la coordinadora, a ver si me entiende un poco. Ah, vaya, ok, bienvenido. Thank you, teacher. Ok. Gerson Orlando de Odanes. Present. Ok. Glenda Margarita Ortiz. Glenda, todavía no. Irma Mercedes Flores. Iván Alberto Castillo. Johnny Alexander Escobar. Present teacher. Okay. Jocelyn Angelina Ramírez. Manuel Alberto Mena. Present teacher. Okay. Miguel Ángel Romero. Present. Okay. Oscar René Molina. Present teacher. Good. Rafael Antonio Martínez. Present teacher. Okay. Raúl Enrique Campos. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Okay. Ana Lizeth Pérez. Y Josué Balmore Cruz. Present. Bien, hay alguien que... Ah, Ana Cecilia. Ana Celia, perdón. Ana Celia Mena. Present. Okay,
vamos a poner presente. ¿Alguien más? Present. Ok. Bien. Ok. Vamos a ver. Ayer les dejé algo para practicar. Déjenme abrirlo. Teacher, una pregunta. Hola. ¿Cuánto nos hace falta para graduarnos de inglés? Faltarán para... unos 20 módulos. Sí, son... Bueno, ahorita no recuerdo cuánto. Por todo, pero sí, creo que son como 18 por lo menos. Sí, 18 módulos. Ok, gracias. Sí, sí. No, es bonito. El programa es bueno, pues, porque los que dicen aprende inglés en 3 meses. Bueno. Eso no es cierto. ¿Verdad? Marketing. Sí, o sea, le enseñarán a repetir como Lorito, ¿verdad? Y eso, nada más. ¿No? Lo básico también. Sí. Ya cuando usted sueñe y piense primero en inglés, entonces sí ya puede. Así le dicen a uno. Está bien. Sí, sí. Y... el programa por eso es bueno, pues, porque realmente se les va dando poco a poco todo, ¿no? Y es intensivo, Batiche. Y es bastante, sí. Sí, es intensivo, pero sí es bastante, ¿no? Así es que, tranquilos, cuando uno viene a sentir, ya sea, el tiempo vuela. Uh-huh. Y lo bueno es que tienen un par de módulos ahí para relajar. Pero una pregunta, Ticha. Uh-huh. El inglés técnico, ese es sí. Otro tipo de ¿cómo se llama? De curso, me imagino. Es muy aparte sí. De este. Sí, sí, porque para cada carrera o cada área uh-huh. Hay un vocabulario, ¿verdad? Que básicamente cuando hablamos de inglés técnico hablamos de vocabulario. Sí. ¿Verdad? Vocabulario. Que hay que conocer. Yo trabajé, les contaba al principio, ¿verdad? Con inglés técnico para carreras técnicas de industrial. Mecánica industrial, aire acondicionado, electricidad, soldadura, administración de empresas, y qué otra, mesero, bartender. Entonces, inglés técnico es básicamente vocabulario correspondiente a esas áreas. Sí, comprendo. Gracias. Ya de ahí la estructura gramatical, las formas de comunicación, eso siempre es igual. Eso sí. Ok. Bueno, ¿algo más, chicos? Aprovechen que este día es básicamente de review. Vamos a repasar todo lo que hemos visto ahí en el primer módulo, la primera unidad. Bueno, les decía, ayer les dejé por ahí una paginita para practicar. Vamos a verla. Voy a compartir de nuevo el enlace para que lo tengan ahí más a la mano, que está en el WhatsApp de ayer. Eso. Ok. Acá básicamente de completar con much or many. Much or many. ¿Verdad?
Vamos a, en esta página ustedes tienen modo play, que es a través de un juego, modo study, que es para estudiar, para repasar, ¿verdad? Antes de, hacer antes de jugar. Acá vamos a ver en el modo study. Dice, how spoons of salt do we need for this spaghetti? ¿Cuántas cucharadas de sal necesitamos para este spaghetti? ¿Cómo sería esto? How much or how many? How many? How many? Veamos, correcto, ¿verdad? How many spoons of salt do we need for this spaghetti? Okay, repeat please. How many spoons of salt do we need for this spaghetti? How many spoons of salt do we need for this spaghetti? Okay, ¿cuántas cucharadas de sal necesitamos para este spaghetti? How many spoons of salt? Spoons of salt. How bananas and carrots are there in this bowl? How many bananas? How many? Oh. Correcto. How many? How many bananas and carrots are there in this bowl? ¿Cuántas how many bananas y zanahorias hay este tazón? Okay, repeat, please. How many bananas and carrots are there in this bowl? In this bowl. How orange juice do you want? How much? Veamos. Correcto. ¿Cuánto jugo de naranja quieres? How much orange juice do you want? Repeat. How much orange juice do you want? Mm-hmm. How apples do you need to make an apple pie? How much? How many? How many? Many per apples. Apples. It's plural. Many. Excuse me. How many apples? Don't confuse you, partner. Plural. How many apples do you need to make an apple pie? Repeat, please. How many apples do you need to make an apple pie? Okay. ¿Cuántas manzanas necesitas para hacer un pie de manzana? Very good. How coffee do you drink? How much coffee do you drink? Hey, very good. How much coffee do you drink? Repeat. How much coffee do you drink? How much coffee do you drink? Perfect. ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuánto café bebes? How much pepper is on this pizza? It's so hot. How much? Veamos. How many? Much. How much? Okay. It's wrong, partner. How much pepper is on this pizza? It's so hot. Repeat. How much pepper is on this pizza? It's so hot. Pizza Hut. Pizza Hut. ¿Qué nos están preguntando? El patrocinio. ¿Cuánta pimienta hubiera en la pizza? No es así. ¿Cómo cuánta pimienta ponemos en la pizza? No. ¿Cuánta pimienta hay? Hay. En esta pizza. En esta pizza. Está picante, se podría traducir. Picante, ajá. Ese hot
no es de caliente, sino de picante. It's so hot. Está muy picante. El it, teacher, se utiliza para cosas o cosas, ¿verdad? Más que todo. ¿Sí? Se, ahí se está refiriendo it's so hot por ser la pizza, no okay. sé si una comida o algo que solamente, o sea, no se refiere como un objeto o sí. Sí, es un objeto, no es una persona, algo. How onions are there in the bag? How many? How many? Okay. How many onions are there in the bag? How many onions are there in the bag? Repeat. How many onions are there in the bag? Okay, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuántas cebollas hay en la bolsa? En la bolsa, ¿verdad? Muy bien. How chickens are on this farm? How many chickens are on this farm? Okay, how many? Pollos hay en esta granja. Okay, repeat please. How many chickens are on this farm? How many chickens are on this farm? Correcto. ¿Cuántos pollos hay en esta granja? Granja. Cups of coffee does she drink? Many. Okay. How many cups of coffee does she drink? ¿Cuántas tazas de café bebe ella? Okay, repeat please. How many cups of coffee does she drink? Okay. Vegetables are there in this soup? Vegetables. How much? Many. No, how many? How many vegetables are there? Repeat. How many vegetables are there in this soup? Vegetable. Many. How many vegetables are there in this soup? ¿Qué nos están preguntando? ¿Cuántos vegetales hay en la sopa? En esta sopa. Ajá, cuántos vegetales. Bien. Chocolate can you eat in one day? How much? Correct. Repeat please. How much chocolate can you eat one day? How much chocolate can you eat in one day? Can you eat? Preguntan. One day. ¿Cuántos chocolates comes en un día, en el día? ¿Cuánto o cuántos? ¿Cuánto? 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 ¿Cuánto chocolate? ¿Cuánto? Ajá. Puedes comer en un día. Puedes comer en un día. Okay. Money does your brother have? Wow. How much? No mucho. How much? Okay, repeat. How much money does your brother have? How much money does your brother have? ¿Qué nos preguntan? ¿Cuánto dinero tiene tu hermano? ¿Cuánto dinero tiene tu hermano? Sugar is there in this this cake. How much? Repeat. How much sugar is there in this cake? How much sugar is there in this cake? ¿Qué nos preguntan? ¿Cuánto azúcar hay en este pastel? En este cake. Muy bien. ¿Cuánta azúcar? Milk is there in the fridge. How much? Okay. Repeat, please. How much milk is there in the fridge? In the fridge. How much milk is there in the fridge? ¿Qué nos preguntan? ¿Cuánta leche hay en el freezer? ¿O en la refri?
Sí, en el refri, ¿verdad? En el refrigerador, en la refri. En la nevera. Ok. People are there in this class. How many? How many? How much? Much. How many? How many? How many? Recuerden que people es una palabra plural. Plural, es cierto, es sur. How many people are in this class? Repeat. How many people are in this class? Nos preguntan. De la people. ¿Cuántas personas hay en la clase? En esta clase. Okay, muy bien. ¿Cuántas personas? Okay. Dollars does it cost? How much? How many dollars does it cost? How many dollars does it cost? ¿Verdad? Porque está la palabra dollars. Si no estuviera la palabra dollars, sí podemos decir how much. ¿Verdad? Pero como dice dólares, es how many. Repeat, please. How many dollars does it cost? How many dollars does it cost? Muy bien. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuánto cuesta el dólar? ¿Cuántos dólares cuesta, verdad? Muy bien. Tea, do your friends want? How much? How much? How much? Okay. Your friends want. Yes. Repeat, please. How much tea do your friends want? How much tea do your friends want? Correct. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuánto te quieren tus amigos? Correcto. ¿Cuánto te quieren tus amigos? Meat do you need for the barbecue? How much? Much. Okay. Much meat. How much meat do you need for the barbecue? Repeat. How much meat do you need for the barbecue? ¿Qué nos preguntan? ¿Cuánta carne necesita para la barbacoa? Okay. Para el asado. The barbecue, muy bien. Time is left. How much? Yes. How much time is left? Repeat. How much time is left? ¿Qué nos preguntan? ¿Cuánto tiempo falta? ¿Cuánto tiempo queda? Muy bien. Okay. Friends, do you have? How many? Okay. How many friends do you have? How many friends do you have? ¿Qué nos preguntan? ¿Cuántos amigos tienes? Okay. Kids are in the park right now. How many? Many. Yes. How many kids are in the park right now? How many kids are in the park right now? ¿Qué nos preguntan? ¿Cuántos niños hay en el parque ahora? ¿Cuántos niños hay en el parque, verdad? Ahora, en este momento. Bien. Okay, very good. Vamos a ver entonces ahora. Vamos al modo play. Modo play, 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 play. Vamos a ver cuántos estamos. 16, 12 equipos. 24. Options. Timer.
Ok, más o menos. Tiempo. Vamos a hacer two groups right now. Let me see. Vale, two groups. Y vamos a practicar en dos equipos. Vean, aquí tenemos two teams. Team one. Vamos a tener a Blanca, Diana, Fernando, Gerson, Irma, Josué, Manuel y Rodrigo. Team 2, Ana Celia, Edgar, Iván, Johnny, Miguel, Oscar y Rafael. ¿Ok? Vamos a ir uno, uno y uno, uno y uno. Se voltea aquí. Yo volteo la tarjeta y al que le toca me tiene que dar la respuesta correcta, completar la pregunta correctamente. ¿Ok? Empezamos okay. Con el Team One. Y comenzamos con Blanca. ¿Ready? Tiene 14 yes. Segundos para responder. A ver. Aquí está. Vale. Acá, lista, ahí está. Much. Léeme much toda how much time is left? Okay, revisemos. Correcto. 15 points for team one. Team two, vamos con Ana Celia. Ana Celia. Okay. How much tea do your friends want? Okay, very good, perfect. Team one, Diana. How much? Todo. How coffee do you drink? How many? Ah, no, ah. Era correcto. How much? Team two, Edgar. How many? How many pepper is on this pizza? It's so hot. Okay. No, how much? Sorry. Team one, Fernando. Fernando. Yes. Ready. How many bananas and carrots are there in this bowl? Okay. Yes. Very good. Team two, Ivan. Viene con suerte, Iván. Gracias. Win 5 points. Okay. Bueno, pero ganó poquito. Vamos a ver, Team One, Gerson. No point. Sorry. Team two, vamos con Johnny. Johnny? Okay. How many onions are there in this bag? In the bag? How many? Okay, correct. Team one, Irma. Damn. Intercambio. Ay, va a cambiar. Swap points. Qué bárbara, Irma. Team two, Miguel. Otra vez. Gracias, Miguel. Return. Sorry. Hicimos nada, pues.
Ya está acostumbrado. Volvemos al Team One con Josué. Double point. Wow. No, pues si no les van a salir preguntas, pues. Okay. Triple point, que sea, triple point. Oscar René. Triple. Okay. How many vegetables are there in soup? Okay. Right. Yes. Good. Team one. Le toca a Manuel. Okay, teacher. How many people are in this class? Oh, yes. Good. Team two, Rafael. How many friends do you have? Yes. Yes. Team one, volvemos a Blanca. How much orange juice do you want? Okay, yes. Perfect. Team two, Rafael. No, ya pasó Rafael, ¿verdad? Él ya estuvo. Ah, no, aquí me comí a Rodrigo. Rodrigo, bueno, pero eso en el Team One. Okay, Team two, Ana Celia. Okay. Oh, qué bueno, gracias Celia, gracias. Thank you. Vaya. Okay. Okay. Team one, Rodrigo. How many money does your brother have? How much? No, Rodrigo. How much money? Okay, team two, Edgar. Go ahead. Edgar. How many dollars does it cost? Yes. 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 Well, Edgar. Okay, team one, Diana. How much sugar is there in this cake? Yes. Yes. Very good. A ver, team two, Ivan. How much milk is there in the fridge? Okay. Yes. Rich. Team one, Fernando. How many chicken are on this farm? Okay, yes. Good. Team two, Johnny. Hey, teacher. Johnny. How much meat do you need for the barbecue? Correct. Thanks. Team one, Herson. How many games are in the park right now? Okay. Yes. Yes. And finally, no le vaya a salir cambiar puntos. ¿Qué va en el team two? Miguel. Ay, no le vaya a salir. El swap. El swap points. How many apples do you need to make apple pie? Okay. Yes. Yes, yes. Ahí pasan por su charamusca después. Very good. Bravo. Miren qué alegre le aplauden los del Team One. Debería de haber revancha porque no sé. Bien. Siento que nos van a invitar a pupusa los del Team One. No sé por qué.
Okay, very good. Very good. Bueno, eso nos sirvió de repaso del how much y del how many. Now, tonight's class, tenemos este tema. Okay, we have this topic. How to use simple present negative statements. Vamos a ver oraciones negativas in simple present. ¿Verdad? Tenemos dos formas. For example, she does not work on weekends. She does not work on weekends. Ella no trabaja los fines de semana. Y they do not have much time. Ellos no tienen mucho tiempo. The order or the structure is this, okay? Lo primero, el subject. En este caso, en el primer caso sería, ¿cuál es el subject en la primera oración? She does not work on weekends. Ella. She. She. Okay, the subject is she. And the second sentence, they do not have much time. They. 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 The subject is, oops. Ah, me está parpadeando esto. They do not have much time. Okay. Then the next thing is the auxiliary do or does. The auxiliary do or does. Okay. En la primera oración, the auxiliary is Does. La segunda es do. A ver, cuando usamos pequeño do, we use do con I. You, we, and they. And thus, with she, he, it. Okay, recordemos eso, ¿verdad? Vamos do. Yes. When the pronoun or the subject is I, you, we, they. Usamos does when the pronoun is she, he, it. Luego, lo siguiente es el not. ¿Verdad? Porque estamos hablando de negative sentences, ¿verdad? Not. Luego, the verb, vamos a agregarle acá, el verbo va a ir siempre en base form. El verbo siempre va, cuando estamos hablando de negative statements, en su forma básica. Okay. Here. The verb is work. Here, work. The verb is have. Have. And finally, work. The complement.
much time on weekends. So esa es la estructura de las oraciones negativas en simple present. Ella no trabaja los fines de semana. She does not work on weekends. They do not have much time. Ellos no tienen mucho tiempo. ¿Tiempo? Y acá tenemos otros ejemplos. María does not work at HPBC. Marcos does not stay late at work. Juan and Pedro do not write reports. We do not send letters. Negative sentences. Okay. Ahora, en lecciones anteriores hemos escrito sentences about your activities at work. Yes. Ahora quiero que me escriban sentences about activities you don't do at work. Activities you don't do at work. For example, I don't pay the bills in my company. Ese no es mi trabajo. I don't pay the bills in my company. I don't clean the office. The bathroom. Vamos a hacer tres oraciones acerca de nosotros, acerca de ustedes, y three sentences about another person in the office. La cosa, I don't call the students. Why? Human Resources Department. Yo no soy el que hablo con el Departamento de Recursos Humanos. Okay. So, esas no son my responsibilities. I don't pay the bills in my company. I don't clean the office. I don't call the students. HR department. Pensando en otro compañero, otra persona, por ejemplo, the secretary does not prepare the lesson plan. The coffee. The manager does not make the coffee. Otras personas en la compañía, ¿verdad? The supervisor does not teach the class. Okay, so three sentences about me. Three sentences about me. And three sentences about other people in the company. Okay? Eso es lo que quiero que hagan ahorita. All right. When you finish, please raise your virtual hand to let me know that you are done. Les dejo por ahí el ejemplo para que tomen idea.
Perdón, teacher. Excuse me, teacher. I don't understand. Where do you write the sentence in the chat? Is Yeah, you can write them in the chat. I write in my book. Okay, no problem. So that's okay. Thanks. Ya vamos a escuchar. Okay, but when you finish, please raise your hand. Levanten la mano virtual ahí para enseñarme que ya terminaron. Okay. Ya veo cuatro manos levantadas. Cinco, seis. Okay. Okay, I'm going to take the second attendance. Mientras terminan los demás que aún no han terminado. Y luego vamos a revisar. Okay, Ana Celia Mena. Ana Celia Mena. Ana, present. Ah, okay. Marcela Siu, working. Andrea Carolina, working.
Blanca Isabel Tunaka. Present. Okay. Diana Vanessa López. Present, teacher, solo que yo no entra, no he encendido la cámara porque vengo llegando al trabajo. Ah, okay. Está bueno. Okay. Diana Vanessa, los 10 minutos al final son con usted ahora, ¿ok? Sí, teacher, está bien. Perfecto. Edgar Eduardo García. Present, teacher. Okay. Edith Maritza Gómez. Fernando Salvador Figueroa. Present. Good. Gerson Orlando Deodanes. Present. Okay. Glenda Margarita Ortiz. Irma Mercedes Flores. Presente, teacher. Okay. Iván Alberto Castillo. Present. Good. Johnny Alexander Escobar. Present, teacher. Okay, Jocelyn Angelina Ramírez. Manuel Alberto Mena. Present. Okay. Miguel Ángel Romero. Miguel Ángel Romero. Present, teacher. Okay. Oscar René Molina. Present, teacher. Okay. Rafael Antonio Martínez. Present, teacher. Okay. Raúl Enrique Campos. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Good. Ana Lizeth Pérez. Josué Balmore Cruz. Present. Perfect. Okay, I'm going to put you in groups to practice your sentences, okay? To read your sentences each other. So in your groups, please share, compartan ahí sus sentences. Okay. Join your groups, please, and share your sentences. Compartan sus oraciones ahí.
teacher. Pueden ingresar a los grupos, háganlo, ahí estamos practicando un poco.
Okay, okay, welcome back. Okay, me van a decir, me van a dar una oración acerca de ustedes y una oración acerca de otra persona, ¿no? De las que han hecho. Cuando les pregunten, okay. Algo que ustedes no hacen y algo que otra persona no hace. ¿Listos? Okay, let's start with the... Con los que tienen la cámara apagada, vamos a comenzar. Y es que 1, 2, 3. Manuel. Manuel Alberto. Ni está. Se fue. Fuiste, te fuiste. Okay. Johnny. Hi, teacher. Hello. Hello. I don't write report. Uh-huh. I don't turn off computer off of my partners. Uh-huh. She does not call provider. She does not make design. Okay, very good. Thank you. Thank you, teacher. Person. I don't supervise the microworkers. The receptionist does not clean the office. Okay, perfect. A ver, hay algunas que creo que acaban de entrar. No sé cómo estarán. Andrea. Sí, acaban de entrar. Irma, por ahí vi que iba manejando. Dámosle chance. Rodrigo. Mande. Mm-hmm. I don't make the coffee in the office. She doesn't call clients. Okay, perfect. Oscar. I don't repair the motorcycle. The secretary doesn't not play and lonely. Okay, good. Ana Celia. Hello. Hello. Espérame. Okay. I don't pay salaries in my company. The chief of warehouse does not prepare the coffee. Okay, good. Josué. Okay. I don't call the clients in my company. Huh? The engineer does not listen to music in the production floor. Okay, good. Ivan. I don't contract the personnel. Mm-hmm. The secretary does not pay salaries. Okay, good. Rafael. Ahorita, ahorita. Okay. Solo dos, Batiche. Yes. I don't sell motorcycle. The secretary doesn't buy coffee. Okay, good. Miguel Angel. I don't prepare employee payment. The receptionist does not write reports. Okay, good. Edgar. I don't listen to the radio in the morning. She does not wash your clothes. Okay. Blanca. I don't eat
in my free time. She does not her homework. Okay, good. Diana Vanessa, no sé si escribió algo. Sí, teacher. Puse, I don't prepare coffee. Y he does not tire for a bicycle. Okay, very good, very good. Vamos a ver por acá. Another exercise to practice. A ver, ¿cuál era? Okay, let me share. I'm going to share the link here with you. Okay, there you have the link in WhatsApp, and the exercise is this. Let me show it to you. Okay, the activity is this. We have a lot of sentences here. Some are affirmative. You can see the this is for positive or affirmative sentences. And this is for negative sentences, okay? For example, first study the sentences. I will give you time to study the sentences. Okay? Porque aquí hay que verlas primero, ¿no? The first one says, he does not check emails at home. He doesn't check emails at home. Okay. Entonces, estas hay que estudiarlas primero, ¿no? No. Verlas y ver de qué están hablando. He takes a bath on weekends. Okay, he takes a bath on weekends. Entonces, les voy a dar tiempo para que las estudien. Las estudien primero, todas estas. Y luego vamos a practicar juntos. Okay. Ya les compartí ahí el enlace. Estudienlas individualmente. Cuando hayan terminado, levántenme la mano para mostrarme que ya terminaron de ver todas las. Váyanse ahí donde dice study, ¿verdad? Ahí tienen que entrar para que así les van desapareciendo las que van viendo y les hasta que terminan con todas. Tienen que irse acá donde dice study. Acá. ¿Verdad? Van una por una y estudian más. ¿Me levantan la mano cuando terminen? ¿Está claro? Ok.
pasado. Vamos a ver. Okay, we're going to study again. Vamos ahora, ya la estudiaron, vamos to two teams. Okay, vamos a ver. Bien, bueno, ya entraron varios. A ver si están para participar. Empezamos. Team One, tenemos Marcela, Andrea, Diana, Gerson, Iván, Josué, Manuel, Oscar, and Rafael. Team 2, Ana Celia, Blanca, Edgar, Fernando, Glenda, Johnny, Miguel, and Rodrigo. Okay. Teacher, pero esta era la revancha. Ya no deben pupusa. No, no sí. Sea aplicativo, hombre, no sea aplicativo. Como decía aquel, hay que saber perder. No, okay. Lo que pasa es que yo estaba en el Team 2 hace rato y gané. Ahorita voy en el top. Pero está bueno, démosle. Ana María Marcela, number one. Bueno, ojalá que esté, no sé si está o no está. ¿Buah? Ay, 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 Ana María. Gracias, gracias. Give points to Team 2. ¿Está Ana María por ahí? ¿Cuántos puntos va a regalar? 5, 10, 15, 20, 25. Ay, nada más, dígale. Está Ana María a la 1, Ana María a la 2, Ana María no está. Ok, vamos a ser buena gente. Se llegan los 25. 25, teacher. Ah, por no estar, ¿verdad? 25, sí, ahí por default. No, no abusen, no abusen. 15, vamos. Miren, y queda debiendo 15 el Team One. Está en deuda. Bueno, Team Two. Llevamos 30 puntos de diferencia ya. Y Ana Celia. Vamos, Ana Celia, a ver qué pasa. Es que 30 era, sí, no es justo, no es justo. Ok, Diana Vanessa, ready? Ok, Diana. Yes, teacher. ¿Ahí está la oración? No le puse tiempo ahora. No tardar, teacher. Juan. Watch TV. Mark is watch TV. Mark is watch Bye. TV. Sí. Ah, era watches. Mark watches TV at night. Oops. Point. Blanca. Team 2. Blanca, turn. Blanca. Mark makes prepares dinner at night. 30 p.m. Okay, yeah. Puede decir makes, puede ser cooks, puede ser prepares, correcto.
Okay, very good. Team one, Gerson. He exercises every day. Okay, exercises every day. Okay. Ay, ya no deben. Ya nos pagaron. Team two. Pagué la deuda. Edgar. Edgar. Ahorita. What? He takes the dog for a walk at 8:50 p.m. Okay, veamos. Yes, perfect. Good. Y 20 puntos valía esa, miren. Vamos con todo. Team one, vamos con Iván. Okay, very good. Team two, Fernando. Wake up. Mark wakes up at 6:30 in the morning. Mm-hmm. Wakes up. Puede ser gets up también. Okay, good. Team one. Vamos con Josué. Josué. Yes, ready. He does not drive his car to work. Yes, perfect. Team two, Johnny. Yes, teacher. He gets dressed at 6:45 a.m. Yes, perfect. Thanks, teacher. Team one, Manuel. ¿Qué era eso? Makes homework, algo así parece. He makes homework at 7 p.m. Veamos. Ah, parecido, pero no. Does housework. He does housework at 7 p.m. Homework, una tarea de la escuela. Okay. Okay. Oopsie. Team two, Miguel. Mar doesn't sleep for 8 hours. Yes, perfect. Team one, Oscar. Oscar? Oh. Sorry. No había puesto el micrófono. Okay. He does. Será como. He relaxes on Saturday afternoon. Ah, okay. Yes. Team two. Rodrigo. He
He doesn't take the bus to work. He doesn't take the bus to work. It's affirmative. He goes to work by bus. Oh, sorry. Team one, Rafael. Oh, ho, ho, ho. It's so, sin mayor esfuerzo. Que nos va a dar los 55 puntos, dice. No, mire, se fue con 5 puntos más hasta el 90. Very bueno, good. No hay que fallar el número 16, por favor. Bravo, la última le toca a Ana Celia. Ojalá, Ana Celia. ¿Te podemos ayudar? Tararán, tararán. Ahí va. Ana Celia. He has eats milk, fruit and cereal from breakfast. Ah, yeah. Es cualquiera de los dos. Sí. En una oración se usa uno o el otro, ¿verdad? Está bien. He has milk, fruit and cereal for breakfast. O y valía 15 puntos. Milk. Ganamos otra vez. Ganaron. Veamos. Yeah. Miren cómo. John Cena. O sea que nos van a invitar a la cena. Oh. Okay, very good. Nice. Okay. Okay, no problem. Okay, excellent people. So today we had a review. Repasamos, ¿verdad? Affirmative, negative sentences in third person, singular. Y el how much and how many. Okay, any question, people? Listo hasta hoy. Bye. Los que no han terminado, por favor, necesito que terminen hoy mismo las tareas de la unidad 1. Que yo pues me quedo por aquí esperando revisar el cuadro ya para terminar y pasar las notas hoy mismo. Okay, I'm going to take the last attendance of the night. Please respond and turn on your cameras. Ana Celia Mena. Present teacher, Marcela Siu. Okay. Creo que me mencionó. Ah, ahorita, Marcela. Marcela Siu. Sí, present. Present. Okay, good. ¿Estuvo bien la cena? Andrea Carolina Ortiz. Present. Okay, good. Blanca Isabel Tunaca. Present. Okay, perfect. Diana Vanessa López. Very good. Diana Vanessa, se queda para los 10 minutos de repaso. Please. Edgar Eduardo García. Present teacher. Perfect. Edith Maritza. Fernando Salvador Figueroa. Present. Okay, very good. Thank you. Gerson Orlando Deodanes.
Present. Ok. Sí, Ana Celia, ya le tomamos la asistencia. Glenda Margarita Ortiz. Present, maestro. Ok. Welcome. Irma Mercedes Flores. Oh. Iván Alberto Castillo. Present. Perfect. Johnny Alexander Escobar. Present, teacher. Okay. Jocelyn Angelina Ramírez. Oh. Manuel Alberto Mena. Present. Okay. Miguel Ángel Romero. Present. Okay. Oscar René Molina. Present, teacher. Good. Rafael Antonio Martínez. Present, teacher. Perfect. Raúl Enrique Campos. Rodrigo Enrique Hernández. Present. Okay. Ana Lice Pérez. Josué Balmore Cruz. Present. Okay, very good people. Okay, eso sería todo por hoy. See you tomorrow. Complete the homeworks, please. Completen las tareas, ¿verdad? Bye. Okay, see you tomorrow. Good night, people. Good night. Night, teacher. Bye. See you tomorrow. See you tomorrow. Bye. Bye. See you. Okay, Ana Celia, ¿cómo está? Perdón, Diana. Le estoy cambiando el nombre. Sí. ¿Qué tal? Bien, cansada de trabajar. Sí, pero... salió tarde hoy, más de lo normal. Fui a hacer unas cosas extras del trabajo que me hicieron, me dejaron. Ah, ok. Bueno, estos minutos son para saber, ¿verdad? Si tiene alguna duda de lo que hemos visto, si hay algo que quiere que reportemos en estos minutitos. Sí, sí, teacher. Ok, bien. Vale. Necesito que me ayude con eso de los, el DAS. Eso yo siento que me cuesta como hacer una oración. Y con las pronunciaciones hay palabras que sí me cuestan bastante pronunciarlas. Por ejemplo, para decir escribir, yo sé cómo se escribe, pero no sé cómo se pronuncia. Okay. Y el das, para hacer una oración afirmativa y negativa, más que todo me cuesta usarlos en segundas personas, en terceras personas. Ajá. Vale. Buscar por acá. Y quizá antes para esto de la pronunciación, recomiendo este. Este sí. Se lo voy a mostrar rapidito. www.ok. Hello con tres L's. Sí, ya lo. Hello.org. Se lo muestro ahorita de qué se trata. No tengo. Aprovecho. Porque la pronunciación se mejora en la medida que escuchamos. Uh-huh. Inglés, ¿verdad? Sí.
compartir acá. Entonces, en este sitio es una biblioteca de listening, ¿ve? ¿No? De videos cortos, se puede escuchar. Son videos cortos. Por ejemplo, veamos acá las lecciones de principiante, ¿verdad? Uh-huh. Vean, por ejemplo, cualquiera de estos son videos de máximo 5 minutos. Uh-huh. Y como veamos este, por ejemplo, de hablando de esto, días típicos, ¿verdad? Marcar rutina. Entonces hay un pequeño audio que, como ve, está 4 menos de 5. Entonces se pueden escuchar tantas veces como sea necesario, ¿verdad? Acá está también. Se puede descargar algunos, mire, se pueden descargar. Se puede andar audio en el teléfono. Lo importante, yo recomiendo escucharlo muchísimas veces hasta que prácticamente se memorice. Pero no porque se ponga a memorizarlo, sino de tanto oírlo. Uh-huh. Y puede comparar con la lectura, porque también tiene el de las conversaciones. Uh-huh. Entonces, esto le va a ayudar a mejorar la pronunciación, a comprender. Tiene palabras clave, ¿verdad? Que le da vocabulario para estudiar vocabulario nuevo. Y un pequeño examencito de comprensión. Ahí está el 2 y todo. Aquí hay, sí, porque este, por ejemplo, es un tema de actividades de rutina diaria, ¿no? De lo que muestro bien. Ajá. Okay. Este le serviría mucho para ir mejorando la pronunciación, adquiriendo más vocabulario, ¿verdad? Okay. Con muchos videitos cortos de gente normal, como digo, entrevistas cortas. Ok, sí. Otra cosita que yo a veces les recomiendo es utilizar música, pero no cualquier música. Ajá. No, yo recomiendo este estilo de música. Bossa Nova. No lo voy a poner para que no nos dé problemas con derecho de autor esto, pero por ejemplo, aquí hay canciones de comunes y corrientes. Aquí hay canciones de, miren esta. Rolling in the Deep. Was Made for Loving You. Sweet Child of Mine. No sé si. Se llama Rock. Es el estilo, que es un estilo tranquilo. Me gusta. ¿Verdad? Entonces la letra se entiende mejor. Porque a veces escuchar la música que a uno le gusta a ritmo normal, bien difícil. Ok. Pero escuchar esa música que a uno le gusta a este ritmo tranquilo, ayuda a mejorar el oído, y mientras el oído mejora, le va entendiendo, uno lo va pronunciando. Esa es la clave para poder pronunciar. Entender. ¿Ya? Sí. Escucharlo y, así se dice tal cosa, entonces ya uno la puede repetir. Solo con leerlo es difícil a veces. ¿Verdad? No. Ok. Entonces, un par de cositas para mejorar la pronunciación. ¿Verdad? Ok. Luego, con lo del do y el das. Sí.
En este cuadro tenemos cómo se forman las oraciones afirmativas en presente. Aquí estamos hablando de tiempo presente. Estamos hablando en esta unidad, ¿verdad? Uh-huh. Hablar de la rutina, de las cosas que hacemos diariamente, ¿no? Sí. Vimos que para hacer oraciones afirmativas, por ejemplo, cuando hablamos de él o ella, a los verbos se les agrega ese o ese. Recuerda, vimos este cuadrito. Sí. Este cuadrito se lo compartí. ¿Verdad? Uh-huh. Y cómo cambian los verbos cuando usamos he, she o it. Eso es en presente. Uh-huh. Por ejemplo, el verbo go. Decimos I go, you go. He goes, she goes, it goes. Luego con we, volvemos al we go, you go, they go. Entonces, para he, she, it, es, es. Ya entendí. Ok. Ahora, el do y el does, los usamos como auxiliares solo para oraciones negativas. Uh-huh. ¿Eh? Sí. I don't go, you don't go. Con he, she y con it no usamos do, sino does. Doesn't go, she doesn't go, he doesn't go. Uh-huh. Y con we, you y they volvemos al do. I don't. Si es con he, she, it, es el doesn't, uh-huh, el goes y el does. Ya entendí. Y lo demás, uh-huh, sería como que, o sea, para yo tratarlo de como relacionar, sería como lo normal, se podría decir ya después. Do, y con el he, she, it, es does. O doesn't, o la, se le agrega la ES. Uh-huh. Podría ser así, para relacionarlo. Sí, es que, pero sí, es el does, el auxiliar, el, uh-huh, el do se convierte en does. Para, uh-huh. Y lo mismo para hacer preguntas, ¿verdad? Que esto lo vamos a ver después, ¿no? Sí. Do, para I, you, we, you, they. Does, para he, she, it. She, it. Mm-hmm. Sí, ya lo entendí. Ese cuadrito, o sea, ya ahorita ya le hice una captura. Ok. Mm-hmm, porque sí. Está bien. Pues sí, ya me quedo como más explicadito, así relacionado, porque sí sentía yo que andaba como perdidita en eso. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, ese es el uso del do y el das y la forma de las oraciones afirmativas negativas. Uh-huh. Es lo que muestra. Okay. Está bien, Ticha. Okay. Gracias, la verdad que sí, muchas gracias. Eso sí me va a ayudar y mañana pues voy a ver esa página. No le prometo que ahora porque me siento un poco cansada, pero mañana sí, y ahí hice mis tareas. Ah, vale, perfecto. Uh-huh. Perfecto. Okay, sí. Excelente entonces, Diana. Hace feliz noche. Gracias igual. Okay, sí. Bye bye.